Vamos tomando sitio, por favor. Vamos tomando sitio para empezar la segunda parte del día de hoy, de la mañana de hoy. Bueno, me encanta ahora ver este panorama amarillo y verde desde aquí. Tendréis que subir para verlo. Pero resulta fenomenal. Bueno, como os decía, eh, empezamos el segundo bloque de, de la mañana que hemos preparado para hoy, el, el, el primer día. Y eh, vamos a hacer de nuevo, tiene un recorrido en, en, para nosotros eh, lógico, que eh, por una parte queríamos empezar con eh, la, la visión que puede tener, eh, que sabéis... De hecho, con, el, con la plena implementación el próximo curso académico de la ley de formación profesional ya entra también en, en los itinerarios de formación profesional todo, todo lo que viene también vinculado a la sostenibilidad. Entonces, nosotros siempre en, esta, en este evento anual del National Bet Team, al igual que hemos eh, siempre invitado a Joao Santos, que nos da una perspectiva europea súper enriquecedora, siempre hemos invitado también, y para nosotros ha sido también. Tremendamente eh, enriquecedor para conocer. Hemos invitado a, a, siempre a representantes del Ministerio de, eh, de Educación, Formación Profesional y Deporte, ahora mismo, eh, para que conocer cuál es la visión nacional. Sabemos ahora cuál es la visión europea, pero queríamos. nos interesa muchísimo descender a cuál es la visión nacional. Para eso eh, tendremos en este primer bloque, la primera presentación, a una compañera del National Vet Team que forma parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, y después hemos querido vincular a cómo está algo que ya ha hecho Joao Santos, que es cómo la sostenibilidad está vinculada en la formación profesional al programa Erasmus+. ¿Vale? Estos tres elementos: sostenibilidad, Erasmus+, formación profesional. Entonces, para eso. Hay una, una herramienta que también creó la Comisión Europea, que son los centros de recursos Salto, que abordan diferentes eh, temáticas o prioridades. Y la Agencia Nacional Francesa está a cargo del Salto Green, es decir, que tiene toda la documentación y produce una gran cantidad de materiales y da soporte y ayuda a aquellas organizaciones que quieran desarrollar. Proyectos sostenibles. Luego tendremos eh, una participante, una compañera de otra agencia nacional. Ha venido la compañera que está a cargo de formación profesional y está a cargo del National V Team en Estonia. Y estará con nosotros para. porque además ellos. Bueno, nos gusta tener también la, la, la visión de qué está pasando en otros países, ¿no? Porque nosotros siempre decimos, bueno, creemos. Que estamos haciéndolo bien o puede ser interesante, pero poder también nosotros a nivel agencia nacional dialogar y compararnos con lo que están haciendo nuestros compañeros europeos, pues creemos que es muy útil para también poder incorporar algo que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre y que en otros países sí. Y es que además en Estonia están en el National Bet Team también trabajando este año en sostenibilidad, con lo cual. Eh, en una reunión que coincidimos de agencias nacionales, coincidimos y, y vimos que podría ser fantástico que viniese. Después tendremos una mesa redonda ya con algunos de, de los proyectos que hemos identificado este año con el National Vet Team para acabar con algo que eh, ha sido muy interesante, los proyectos que ha puesto Joao Santos en, en una de sus diapositivas de los proyectos COVE. ¿Os acordáis de esa diapositiva? Que eran los COBES que él había seleccionado que tienen que ver con sostenibilidad, eh, medio ambiente y demás. Pues en, en estos tres días, bueno, en realidad en estos dos días, entre hoy y mañana, vamos a tener la grandísima oportunidad de conocer de primera mano dos de estos proyectos. Y uno de ellos será hoy antes de comer. Con lo cual, este es el resumen de lo que vamos a ver juntos en este segundo bloque de la mañana del día de hoy. Y, por lo tanto, doy ya paso a mi compañera Laura Ferri, jefa de Servicio de Aprendizaje a Lo largo de la Vida de la Unidad de Orientación Profesional y Aprendizaje a Lo largo de la Vida en la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Pues, Laura, muchísimas gracias cuando quieras. Bueno, hola a todos y a todas. Eh, como ha dicho María, soy miembro del Nacional Vetim, Team, además desde que se puso en marcha, y ahora mismo pues, estoy en la, en la unidad de orientación profesional de aprendizaje a lo largo de la vida, pues llevando varios proyectos europeos y, y de varios temas también internos. Y bueno, eh, cuando se me comentó la se me comentó pues eso, ¿no? Que, que, se, que querían que me hiciera cargo yo de de esta ponencia, pues a mí es un tema que me encanta, la verdad, pero os tengo que confesar que no soy especialista en, en sostenibilidad. Yo soy profe de FOL, muy orgullosa además, ¿eh? de colectivo que... Entonces, bueno, pues me acordé de mi amiga Marta. Marta es una amiga que tengo imaginaria, ¿eh? es una imagen de stock, pero que me vino a la mente, pues eso, todos estos profesores y profesoras que o bien me lo han comentado, o bien me he puesto en su piel, o bien he oído eh, corrillos, ¿no? De, pues eso, de ¡Ostras! Ahora nos va a tocar impartir la materia de, de sostenibilidad, ¿no? El módulo de sostenibilidad aplica a, aplicado a los sistemas, ¿no? Al... Y bueno. Y me imaginaba pues a mi amiga eh, tapándose la cara diciendo, socorro lo que me viene encima, no tengo ni idea de esto, ¿qué hago? ¿no? Bueno, pues eh, voy a intentar con esta ponencia eh, explicaros un poquito de dónde viene esta materia nueva y para qué eh, se está intentando introducir ¿no? esta perspectiva verde en los ciclos formativos de la formación profesional. ¿vale? Entonces, a ver, esto se sí pasa, vale. Eh, bueno, aparte de profe de FOL, pues yo estudio de derecho, lo siento si os hablo de normativa, pero bueno, os lo voy a intentar hacer lo más digerible posible. ¿vale? Por una parte, eh, la ley orgánica de educación ya hablaba de sostenibilidad, ¿vale? O sea, esta no, esto no nos viene de nuevas. Uno de los principios del sistema educativo es que... Eh, la educación para la transición ecológica, bajo esos criterios de justicia social, eh, para contribuir a la, a la sostenibilidad ambiental y social y económica este es uno de los principios que tiene que, digamos, inspirar al sistema educativo. O sea, que esto no nos viene de nuevas, ¿vale? Y, de hecho, en los centros ya se hacían muchas cosas para trabajar la sostenibilidad. La novedad ahora es que se hace especial incidencia en la formación profesional y ahora entenderéis por qué, ¿vale? No solo esto, no solo era un principio inspirador, sino que eh, la ley orgánica de educación también hablaba de la accesibilidad, sostenibilidad y relaciones en el entorno, el artículo 110, eh, ahí os he destacado algunos conceptos como que hay que promover una cultura de la sostenibilidad ambiental y esta cooperación social. ¿vale? Fijaros que siempre se vincula la sostenibilidad con eh, ese tema social, la inclusión, etc. ¿no? Que las jornadas del año pasado fueron referentes al tema de la inclusión para proteger la biodiversidad. Y eh, se habla de, en la ley de educación se habla de la sostenibilidad de los centros, hay que intentar promoverla. Algunos centros lo llevan mejor y otros peor, ¿vale? Pero bueno, esa, esa sería, digamos, eh, la finalidad, la relación con el medio natural y la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático, porque esto es algo que nos viene, es una gran ola, es un tsunami que nos viene encima, el cambio climático, y eh, tenemos que ser proactivos, ¿vale? No dejarnos arrollar, sino intentar surfear, ¿no? Esta ola que nos viene. Entonces, a ver, vale. Eh, Vamos al tema que nos ocupa, formación profesional. ¿vale? La ley orgánica de 3 de barra 2022 de, de ordenación e integración de la formación profesional ya hablaba de la sostenibilidad en el artículo 1, objetivo y finalidad. ¿vale? Fijaros lo que se ha destacado de aquí, que la formación, eh, bueno, que la, eh, la formación profesional eh, tiene que regular un régimen de... Que sirva para el fortalecimiento, competitividad y sostenibilidad de la economía española. O sea que al final la formación profesional lo que busca es promover este tipo de esta resiliencia, esta adaptación a estos cambios que se nos vienen, siendo capaz de responder con flexibilidad. Y esto ya yo creo que ya lo tenéis súper clarísimo. Después del de 2022 que se aprobó la ley, que la nueva formación profesional una de sus características principales es la flexibilidad del sistema. ¿Y esto para qué? Pues para eh, cualificar profesionalmente a las personas a lo largo de la vida. Como ha dicho María, eh, soy jefa de servicio de aprendizaje a lo largo de la vida, que es un tema muy abstracto, pero que al final tiene que ver con todo esto que estamos hablando, el upskilling y el reskilling, res res la formación de las personas, no solo eh, los eh, alumnos de 16 años que empiezan un ciclo formativo de grado medio, sino de cualquier persona que va mm, como consecuencia de estos cambios que se nos vienen, transformación digital y transformación verde, las, le llaman las, las transformaciones eh, gemelas ¿no? en, la, en la Unión Europea, pues que sean capaces de adaptarse, ¿no? de cualificarse profesionalmente, ¿vale? en cualquier situación de su vida profesional. Eh, y de las competencias demandadas por estas nuevas necesidades productivas y, eh, productivas y sectoriales. ¿vale? Mm, yo ya sabía que que antes de hablar yo iban a hablar los compañeros de la Comisión Europea y ya sabía más o menos de lo que iban a, a, un poco a, a dar pinceladas. ¿no? Eh, me ha resultado súper interesante la, la ponencia de Joao Santos porque ha incidido mucho en este tema. O sea, es que se tienen que cualificar porque el mer mercado laboral está demandando estos perfiles. ¿vale? Bueno, siguiendo con la, con la ley de formación profesional. El artículo 3, en los eh, principios generales, pues habla de que es necesaria una actualización permanente, una adaptación ágil y detección proactiva y anticipatoria de estos cambios ¿no? y necesidades emergentes en los sectores productivos y en especial incidencia en ciertos aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos? Pues la digitalización, como no, la transición eh, ecológica y sostenibilidad ambiental, ¿vale?, y también habla de la innovación territorial, la salud y la atención a las personas. vale. esto ha sido, digamos, la concreción a nivel español del sistema de formación profesional de estos tres pilares que están viniendo desde europa en diversidad de normas, que son el verde, el digital y la inclusión. vale. entonces, eh, bueno, yo os había puesto aquí en la, en, la, en la presentación toda una serie de referentes europeos que son los que nos están empujando, digamos, a los diferentes países, países para que se avancen estas políticas en estas líneas que os digo. ¿vale? Ahí tenéis los enlaces, pero eh, obviamente eh, en las dos ponencias anteriores pues, ya los han nombrado y tampoco vale la pena detenerse. Pero sí que quería destacar que dentro de todas estas normas que os estaba diciendo se destaca el papel clave de la educación. A la hora de trabajar en la cooperación con el alumnado, las familias, el profesorado, o sea, todo el, el ecosistema ¿no? que hay en, en un centro educativo, para que la transición ecológica sea justa, inclusiva y que por tanto tenga éxito. ¿vale? O sea, que, lo que os decía, los tres pilares: eh, digital, verde, inclusión. ¿vale? Sí que me gustaría detenerme en esta recomendación del Consejo porque es que está muy adaptada a el tema que nos está reuniendo hoy aquí, que es el aprendizaje para la transición ecológica y el desarrollo sostenible. ¿vale? Eh, pegando un vistazo a esta recomendación, pues, eh, vi que había como tres ámbitos, que ¿no? es estos que os he puesto aquí en, en el gráfico, en el que destacaba mucho la importancia de, esta, de este aprendizaje para la transición ecológica. ¿Cuáles son estos ámbitos? Pues por una parte sería el individual. Eh, la recomendación dice que el aprendizaje para la transición ecológica y el desarrollo sostenible favorece que el alumnado de todas las edades desarrolle conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para vivir de manera sostenible. O sea que, eh, digamos, que este primer paso, que ya, por ejemplo, en primaria o en secundaria se, se trabaja mucho, el fomentar que el alumnado tenga esa conciencia ecológica para que en su vida m, diaria eh, tome decisiones sostenibles, ¿vale? Esto está incluido, ¿vale? Estilos de vida más saludables que contribuyan para que la economía y la sociedad sean más sostenibles. Esto es muy importante, pero no nos quedemos aquí, ¿vale? Los otros dos ámbitos serían el profesional y el colectivo. Por una parte, el profesional, pues eh, que esta formación en eh, aprendizaje sostenible, en sostenibilidad, contribuya a crear estas capacidades y competencias que estaba nombrando yo antes, que cada vez son más necesarias en el mercado laboral y que, os recuerdo, no solo son de esos sectores verdes como placas solares, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Es que todos los sectores productivos se ven arrollados por esta ola, se ven eh, apelados por esa necesidad, ¿vale? Y el tercer ámbito, el colectivo. Que es que eh, se pretende con esta formación que ese alumnado per, eh, les pueda entender mejor los retos mundiales a los que nos estamos enfrentando debido a esta crisis climática, como la degradación del medio ambiente, como la pérdida de, de biodiversidad, etcétera, etcétera. O sea, que es, estamos enfrentándonos a un problema muy complejo y muy vasto, en el sentido de que abarca todos los sectores profesionales y cualquier nivel o categoría profesional. y por tanto, eh, es necesario tener eh, estos profesionales que sean competentes en este, en este ámbito, vale para, para hacer frente a esto. bueno, todo esto se lo explicaba yo a mi amiga imaginaria marta. no, entonces. Eh, hay otros temas que también hay que destacar en cuanto a, digamos, a esas eh, recomendaciones que nos vienen de Europa. ¿no? Eh, otro tema sería... Uy, perdonad, creo que me he pasado. No, estoy yendo para, para adelante. Disculpad que... Vale, la Agenda de, de Capacidades Europea, lo que os decía. La Agenda de Capacidades Europea... Eh, es un documento, se he puesto ahí el enlace, que también es interesante, si queréis profundizar en este tema, que conozcáis. Porque habla, mmm, pensad, acabamos de acabar el, hace unos par de meses el Año Europeo de las Capacidades. Se está incidiendo muchísimo en Europa sobre la formación profesional y sobre la capacitación de las personas. Y la Agenda de las Capacidades europea hace especial incidencia en estas capacidades verdes, ¿no? Las green skills. Entonces, habla de apoyar el desarrollo de estas capacidades ecológicas básicas para el mercado laboral. ¿Por qué? Pues porque quieren generar todo una, una, un colectivo de profesionales que tengan conciencia medioambiental, ¿vale? Para prepararse a nivel europeo para este gran cambio que nos viene. Entonces, eh, Europa ha optado por un modelo. ¿Vale? Si pensáis a nivel eh, político, a nivel político internacional eh, y veis otras grandes potencias, pues hay otras grandes potencias que han optado por el modelo de acaparar muchos recursos porque van a ser escasos. ¿vale? Europa no. Europa tendrá sus políticas de, de, de disponer de recursos, obviamente, pero está apostando muchísimo por la sostenibilidad, ¿vale? que es un modelo diferente. Entonces, eh, Está haciendo mucha incidencia en invertir en la formación profesional y en que esa formación profesional capacite a esos profesionales en la sostenibilidad, porque eh, se ha dado cuenta estratégicamente que necesita profesionales que sean altamente competentes para apoyar esta transición ecológica y porque Europa quiere ser líder mundial en materia de tecnologías sostenibles. Por tanto, es Especialmente crítico que estas personas adultas que ya están trabajando que se recualifiquen ¿vale? y que eh, o bien en su propio sector profesional se formen en estas competencias verdes o bien que cambien de sector profesional si su, digamos, su opción laboral actual pues no, no tiene ya demasiada viabilidad. ¿no? O sea, hace mucha incidencia en el upskilling y el reskilling. Por tanto, es súper importante trabajar en políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, de que estas personas eh, pues, se sumen ¿no? a este cambio. Bueno, eh, por tanto, pasando al nivel de, fe, de formación profesional... Eh, este, digamos, este empuje que nos viene desde arriba de hay que formar a profesionales verdes se recogieron, por una parte, en la recomendación del Consejo sobre Educación, Formación Profesional para la Competitividad Sostenible, la Equidad Social y la Resiliencia, que trabajan estos tres pilares que os decía, y la Declaración 2 Naurum, que habréis oído muchas veces hablar de ella. Bueno, ahí, ahí las tenéis enlazadas. Y en, en, en estas hablan de que el sector de la formación profesional es fundamental para llevar a cabo estas transiciones, estas transiciones digital y ecológica. ¿vale? Esto es una estrategia global de la Unión Europea que está, eh, digamos, posicionando a, a los trabajadores europeos como, como una pieza clave para eh, contribuir a estas políticas. Uy, perdón. Entonces, bueno, eh, aquí es cuando te viene la pregunta a la cabeza, ¿no? De ¿Cómo integramos esta sostenibilidad? ¿Cómo hacemos... Vale, si sí, ya me has contado políticas europeas, ya me has contado eh, la ley de formación profesional, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Vale, ya no, ya no le tengo tanto miedo a este tema, pero ¿qué hacemos a partir de ahora? Bueno, pues lo que hacemos con esto, eh, lo primero es eh, la ley orgánica de formación profesional, pues ya he, ha empezado a hablar desde el 2022 que se publicó, y ha empezado a hablar de introducir la sostenibilidad en los currículos. ¿vale? En el currículo de, de la formación profesional se debe incorporar contenidos vinculados a diversidad de temas. Y en concreto habla de la sostenibilidad, de la prevención de riesgos laborales y medioambientales y los valores críticos que están asociados a, a todo esto. Con la publicación del Real Decreto, pues bueno, eh, tenéis ahí que... Se habla ya de los módulos profesionales, ¿vale? y en concreto, no solo está el nuevo módulo que eh, desarrolla la sostenibilidad aplicada a los sistemas productivos, sino que también se habla en el artículo 12, como os he puesto ahí, de que los módulos profesionales no asociados a estándares de competencia podrán incorporar estos aspectos relacionados con la sostenibilidad medioambiental aplicada. O sea, eh, no solo se hablará de sostenibilidad en el propio módulo profesional de sostenibilidad aplicada, sino que en otros, como por ejemplo, eh, se puede tratar en inglés, se puede tratar en, en, en ip, se puede, digamos, hacer incidencia o hacer relación con la, con la sostenibilidad medioambiental, igual que habla de la digitalización o la innovación e investigación aplicada. vale? Qué más cosas se pueden hacer. Pues a la hora de, de trabajar a sostenibilidad, bueno, pues eh, como sabéis se ha introducido el nuevo módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo, el artículo 100 del Real Decreto, y habla de que este módulo tiene como finalidad el desarrollar conocimiento y competencias básicas en economía verde, sostenibilidad e impacto ambiental. ¿Para qué? Pues para que eh, esas exigencias de la transición ecológica que están modificando los procesos productivos, pues sean, digamos conocidas por el alumnado y que estén más preparados ¿no? para, para estos cambios en sus sectores profesionales. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué enfoque tenemos que dar? Pues bueno, aquí os he traído las cinco Rs ¿no? de la sostenibilidad y, bajo mi punto de vista, eh, hasta ahora se ha trabajado mucho en una de ellas, máximo dos, y tendríamos que abrir el foco y no solo centrarse en reciclar, que está muy bien, por la mañana te pones la radio y oyes la cancioncita de hay que reciclar, hay que reciclar, ¿vale? Pero es que no solo estos hay, hay más R's, ¿no? Hay más cosas que se pueden hacer. Eh, reducir el uso de, de materias. ¿Qué hacemos, no? Para, pues, ahora las botellitas, por ejemplo, que nos han regalado en la bolsa de, de esta mañana. Pues vamos a usar menos, menos botellas de plástico, por ejemplo. Eh, intentar reutilizar. Rechazar, por ejemplo, el uso de productos contaminantes si el alumnado se hace consciente de que hay ciertos sistemas productivos, hay ciertos productos que se utilizan en su, en su ámbito profesional que son contaminantes o que son peligrosos, pues esa concienciación. ¿no? Eh, recuperar, ¿eh? luego iremos, un, un, una de las experiencias que han venido es sobre restauración ecológica, por ejemplo. ¿vale? O sea que hay que intentar abrir el foco. Con esta asignatura, eh, este módulo, intentar que, que la, la sostenibilidad sea una, un tema de verdad que afecte a todos los, a todos los ámbitos. vale. si nos vamos a, a hablar de economía, pues el, módulo, digamos, el, el sistema tradicional de economía que ha imperado hasta hoy en día eh, cada vez menos es una economía lineal. no. llegan unos inputs que son unos recursos que la empresa eh, adquiere. Hace una transformación y genera unos outputs que son productos transformados que vende al mercado. ¿vale? Digamos, esto muy simplificado. Entonces, la, desde la Unión Europea se está aporta, apostando por este modelo que os he puesto aquí, que es el de la economía circular. ¿vale? Eh, ahí tenéis el enlace para, para más información, por si no lo conocías. Pero bueno, yo creo que esto es bastante conocido. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este? Módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo? Pues que cualquier sistema productivo de cualquier familia profesional de todos los ciclos formativos, grado medio, grado superior, eh, implementen esta mentalidad en el alumnado. ¿vale? No solo utilizamos materias primas para luego transformarlas y venderlas y ya está. No. Hay que hacer un, una concienciación en el diseño, por ejemplo, que sea un diseño sostenible en el primer. Eh, en mi primer paso este azul, hacer un diseño sostenible de ese proceso que voy a hacer yo. Soy, eh, trabajo como esteticien, pues voy a ver cómo puedo diseñar mi taller o mi, 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 mi lugar de trabajo para que sea lo más sostenible posible, por ejemplo, eh, qué recursos, qué materias utilizo para, para, ese, para pintar esas uñas, por ejemplo. Eh, luego el, el, la producción. Intentar hacer un diseño de la producción y, un, y una implementación para que sea lo más sostenible posible, la distribución también, por supuesto, eh, etcétera, etcétera. ¿vale? O sea que al final se trata de ir más hacia este modelo que es de una economía circular, reaprovechamiento, intentar reducir al máximo los, los residuos y reutilizarlos o Pensar el, el diseño de toda la producción para que consuma los menos recursos posibles, para que ese, la obsolescencia programada, por ejemplo, que se, que se puso en marcha hace muchos años, pues la Comisión Europea está luchando mucho para que esto ya no, no se fabrique así, ¿no? penalizando a las empresas. ¿Y todo esto por qué? Pues porque al final eh, nos estamos cargando el planeta. ¿vale? Eh, no sé si conocéis el, el día de sobrecapacidad sobre del planeta, el Overshoot Day. Eh, Hoy en día, este año 2024, eh, consumir, habremos consumido todos los recursos que genera el planeta Tierra el día 1 de agosto, ¿vale? Con lo cual, eh, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, pues viviremos de explotar, sobreexplotar el planeta de manera, vamos, mmm, innecesaria y, y preocupante, ¿vale? Y fijaros en la gráfica que empezó en el año 71 a medirse esto. ¿Vale? a nivel internacional. Entonces, eh, vamos, si queremos que nuestros alumnos tengan un, una viabilidad profesional y que nosotros como seres humanos pues podamos vivir más o menos en condiciones adecuadas, pues hay, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿vale? No, solo, no solo hemos de hacer, conseguir que el alumnado sean trabajadores profesionales y... y eh, que, que mmm, desempeñen satisfactoriamente su trabajo, sino que también tengan en cuenta este tipo de, de circunstancias. ¿vale? Bueno, y pasando ya a, a lo que es el, pues el, el propio módulo, ¿no? que imagino que es lo que más curiosidad tendréis, el módulo de, de sostenibilidad aplicada al sistema productivo, más que nada porque estoy segura que a algunos de los que estáis aquí y, o de los que nos están escuchando pues, les va a tocar impartir este módulo, pues bueno, Deciros que está, el currículo básico está eh, regulado en el anexo octavo del Real Decreto de, de, por el que se desarrolla la ordenación del sistema de FP. Entonces, eh, es un módulo cuyo currículo básico es de 30 horas, aunque, por ejemplo, para, para lo que es el desarrollo que se ha realizado para los territorios dependientes del Ministerio, eh, comprende 35 horas. ¿Vale? Y eh, ahí en el anexo octavo podéis encontrar toda una serie de, de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que, que, bueno, que comprenden ¿no? el, eh, su contenido. Entonces, eh, deciros que eh, al final la filosofía que hay detrás de este módulo profesional es pues, que no solo, lo que os decía antes, no solo se intente que el alumnado eh, desarrolle sus competencias profesionales, sino que también tenga en cuenta tanto la digitalización como la sostenibilidad. O sea, que estamos buscando el, el, el punto este, ¿no? eh, medio de equilibrio entre las, entre las tres áreas. ¿vale? No solo ser un buen profesional de la automoción o de la rama sanitaria, sino también... Eh, tocar, digamos, todos los palos. ¿no? Bueno, eh, entonces, si queréis saber un poco más, en, eh, os, os sigo hablando ¿no? de, de, de este módulo, saber un poco más cuál, es, cuál está siendo el desarrollo de este módulo en cuanto, por ejemplo, el eh, profesorado que puede impartirlo, aquí os he puesto, eh, lo de antes eran los reales decretos donde se establece qué profesorado imparte estas materias, y aquí os he puesto una imagen, por ejemplo, para un ciclo formativo de la familia de hostelería y turismo. Como podéis ver, bueno, la letra es un poco pequeña, pero pueden impartirlo tanto los profesores de, esas, de esa familia profesional como el profesorado de FOL. ¿vale? Eh, lo que os decía, el, el currículo en el que se desarrolla... Este currículo básico que salió en el anexo octavo eh, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 1 de julio, por si tenéis curiosidad, ¿vale? y esta materia está pensada para impartirse en primer curso de los ciclos formativos de grado de medio o grado superior. Eh, tendrá un, un total de 35 horas, que es, corresponde a una hora semanal. ¿vale? Pero, ojo, porque eh, dentro de las posibles materias de optatividad... Que se pueden introducir en los ciclos formativos, hay también una, un módulo de desarrollo, de profundización eh, en la sostenibilidad aplicada al, a los sistemas productivos. Con lo cual, eh, en los centros educativos o las comunidades autónomas que quieran apostar por profundizar en la sostenibilidad van a poder hacerlo. En el caso de esta optativa, serían dos horas en segundo, con un total de 80 horas. ¿vale? Y bueno, dicho todo esto. Eh, animaros a que os forméis en sostenibilidad porque ya os he dicho que debería de impregnar todo el currículo, no solo eh, la, el módulo de, de sostenibilidad. Eh, la ley también prevé, la ley de, de ordenación e integración de la formación profesional, prevé que la formación permanente se dirija a estos cambios tecnológicos y de sostenibilidad de los sectores productivos y de hecho desde el Ministerio, desde el INTEF, pues se sacan eh, formaciones en este ámbito, pero también hay formaciones de entidades privadas, de las comunidades autónomas, están eh, teniendo muchas iniciativas. Y también, por lo que os decía antes, de los, de los COVES, hay muchos proyectos europeos, eh, K2, y hay muchos proyectos europeos de, de COVES, de Centros de Excelencia, que, como trabajan en el tema de la sostenibilidad, uno de los output que generan con esos proyectos son eh, recursos didácticos o eh, cursos de formación para profesorado en estos ámbitos. Entonces, animaros a que os forméis y a que, ya que bueno, profundicéis en este tema porque a mí, la verdad, me parece apasionante y, y creo que o, o nos volvemos todos verdes o, o esto va, va a ir la cosa mal. Y con esto, pues nada, he eh, acabado. Espero que mm, a la gente que le daba un poco de susto este, este nuevo módulo de sostenibilidad, pues ahora pase a tener una cara más de, de relajada y de interés. Y muchas gracias. Cuidado, cuidado, vos? cuidado, cuidado. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que bueno, imagino que os ha pasado a todos. Al principio ha dicho que este no es su tema de, en la que es experta, pero ahí me has dejado boquiabierta abierta del control de, del nivel normativo y luego saber descender también a lo súper concreto. Pero yo creo que es la magia esta que tenéis los docentes. Yo no soy docente, pero tenéis una especie de, de magia a la hora de, de poder asimilar contenidos muy complejos y saberlos explicar, desde luego, de una manera que a mí me ha parecido tremendamente interesante y que está totalmente en línea, además, con lo que hemos visto por la mañana, ¿no? de las políticas europeas, las líneas que, que, que se están dando desde Europa. Bueno, la, la ley está absolutamente alineada y yo desconocía, también por desconocimiento de, de la ley, que siempre agradezco que haya alguien que me la acerque, ¿no? Les, por lo que muchas veces... Eh, Pedimos a alguien del Ministerio que venga, que nos acerque un poco a algo que es un texto complejo, muy largo, y que es, que es difícil muchas veces ir a lo que interesa. Pero no sabía que existía este módulo optativo para profundizar y que dependerá de las comunidades autónomas y será interesante ¿no? ver más adelante en qué comunidades autónomas se ha querido priorizar a lo mejor este, este módulo eh, de, complementario de sostenibilidad.